Good evening, everyone. Happy Thursday. How are you? Hi, Jacqueline. How are you? Hi, David. Hi, Arlene. Hi, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, teacher. Hi. ¿Qué tal Hi, si yo? good evening, teacher. Hi. ¿Qué tal si yo, Arlene? Ahí más o menos, ya, ahí más o menos ya. Ahí vamos mejorando. 15 días con gripe, qué Sí. bárbaro. Está, mire, bien fuerte están pegando las gripes ahorita. Sí, tengo otra alumna que está así también. So, yeah, understandable. All right, so, do you remember, guys, what we were talking about last night? ¿Quién te acuerda de qué estuvimos hablando anoche? Sí. We were practicing would like to. ¿Cuáles son las dos o tres versiones con las que puedo combinar would like to? ¿Quién me dice? ¿Con qué puedo combinar would like to? Esa es pregunta de Kahoot mañana. ¿Cuáles son las combinaciones con las que puedo usar would like to? Veamos. Obviously, we were talking last night, we could use it with an object. Hablábamos anoche que también una de las opciones con las que podemos usar would like to es para hablar de ob objetos, ¿ok? Would like to, acordémonos que es el equivalente a me gustaría. O le gustaría o no gustaría o les gustaría, right? Entonces, después de esa expresión gustaría, ustedes pueden ocupar un objeto, pueden ocupar un verbo en infinitivo o un verbo en gerundio si están hablando en negativo, ¿verdad? Por ejemplo, I would like a soda. I would like a soda. Es un objeto. Estoy combinando would like con un objeto. I would like a soda. O puedo combinarlo con un verbo infinitivo. I would like to drink a soda, right? Would like to más un infinitivo. To drink. I would like to drink a soda. Y la otra versión que puedo hacer cuando hablo en negativo, puedo hacer un gerundio, usar un gerundio. O sea, un verbo con ing. Por ejemplo, I wouldn't like drinking a soda. I wouldn't like drinking a soda, right? So, son las tres versiones con las que ustedes pueden trabajar el would like. Hasta ahorita ustedes han participado utilizando el would like to para expresar cosas individuales, personales, right? Pero ahora que vamos a practicar cosas que otra persona quiere, all right? So, lo que necesito es que entremos en las salas y ocupemos, no, no vamos a entrar en las salas, vamos a hacerlo individual. Escriban solamente tres oraciones en tercera persona, expresando con nombre propio, right? For example, my mother would like me to clean the house on Saturday. My mother would like me to clean the house on Saturday. My father would like my sister to get a job. Okay. Entonces, ese tipo de oraciones van a hacer ahorita. Van a escribir tres oraciones en tercera persona. No pueden empezar con I, no pueden empezar con you, tienen que empezar con he, she o it. O los equivalentes, que serían los nombres propios, ¿ok? My sister, my brother, my friend, my best friend, my boss, etc., right? Tres oraciones usando would like to y una persona más, ¿ok? Como les decía yo, my father would like my sister to get a job. My mother would like me to clean the house, ¿ok? Esa combinación van a usar ustedes tres oraciones ahorita individuales. Esas las van a escribir en su cuaderno. Les voy a dar 5 minutos para que las puedan pensar bien, las escriben y luego me las comparten. ¿Okay? Esto es individual y es para todos. Todas van a escribir tres oraciones ahorita en tercera persona usando would like to y una persona extra. ¿Okay? A esta persona le gustaría que esta persona haga tal cosa. ¿Right? Ok, so I'm going to give you guys 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos. A partir de las 18 para que puedan completarlas. Son tres oraciones nada más en tercera persona
y una persona extra, ¿ok? Pueden empezar ahora. Cuando terminen, van levantando la mano y los vamos a escuchar. Veamos, Erlin dice, María would like, she gets her own house. No, ahí tendría que ser, María would like to get her own house. Con infinitivo. María would like to get her own house. Erlin. Y esa estaría solo en tercera persona, pero tiene que ser tercera persona y una más. A María le gustaría que fulanita haga tal cosa. The owner of this house. De esta casa, Erling. Use for person, teacher. No, third person. Solo pueden ser en tercera persona. Just... Idealmente que vayan dos personas en la oración. Okay.
Okay, son las 8:15. Vamos a escuchar sus oraciones. Solo eran tres, así que you should be ready by now. Ya tendrían que estar. Vamos a leer las que tiene Erling. Nos han compartido las suyas acá en el chat. Las vamos a leer. La primera dice: Maria would like to be the owner for this house. Okay, that's good. La segunda dice: Benita would like to visit Maria's house. Okay, posesivo en segunda. Y la Nancy Katia nos puso: My sister would like Pablo to take care of his brother. Pedro would like Sofía to eat vegetables. Manuel would like his mother to cook fried beans for him. Perfect, Nancy, also. Very good. Tal cual, usando un sujeto, quiere que el siguiente sujeto haga esto. Perfect, very good job. Escuchemos a los demás, levantemos la manita y vamos a escuchar sus oraciones, ¿ok? Solo eran tres, si se fijan, bien sencillas, ¿right? Veamos qué me dijo ahí. Camil, dice Erling, Camilo would like, sin el tú. El tú va después de Mario, Erling. Tendría que ser Camilo would like Mario to visit Russia. Yes. Ok. Luego tenemos a José Luis Torres que dice: My mom would like Julie to go grocery shopping. Correct. My brother would like his friend to go to school together. Correct. And number three, my dog Tito would like to play with Pepe, the neighbor's dog. Yes, that's correct. Also, very good, José Luis. Solamente espero que los que están mandando por chat sea porque ahorita no pueden participar, pero idealmente tienen que participar para que les cuente a ustedes, right? Vamos a ver, David Manuel Ponce compartió, She would like to see a series on Netflix on its premiere date. Muy buena oración, David. Very good job. Number two, he would like to eat outside the house this time. All right. And number three, dijo, they would like to play soccer in the afternoon, and she would like to go for a walk. Very good. Good sentences, David. Thank you. Okay, vamos a escuchar a los demás. Which ones do we have? Veamos si tienen ya sus oraciones. Levantemos la mano y los vamos escuchando. Sí, let's see. All right, then in that case, we're gonna go to the students' manual. And we're gonna share it here. We're gonna share the screen and we're gonna need people to read the following. Vamos voluntarios para lectura. Así que tenemos la conversación acá. Okay. We need one person to read Mike and we need one person to read Maria. All right. Moy, me ayuda leyendo Mike. Nancy, me ayuda leyendo María, por favor. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is María Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn up today. Let me send someone with a compliant form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Perfect, very good.
Si se fijan, están hablando de file a complaint form, all right? So we're gonna answer the questions. What expression does Mike use to show a solution in progress? En la conversación, what expression does Mike use to show a solution in progress? We can send a new computer in the time. That is correct, Eraide. Yes. He says we can send a new computer in no time, right? Number two, what seems to be the problem with the computer? Según María, what seems to be the problem with the computer? His computer is very slow. That is correct. The computer, it's going really slow, right? So we have that one that says file a complaint, right? Esa es una expresión que nosotros utilizamos cuando vamos directo al grano. Es como file a complaint es presentar una queja. Okay? Quiero presentar una queja. Por lo general, file se refiere a archivar. Entonces, quiere decir que tiene que quedar record de que se presentó la queja. Entonces, él le dice, let me send someone with a complaint form. Ah, le voy a enviar un formulario de queja, right? Para que quede recorded, que quede guardado, grabado, ¿no? Que quede record de que se presentó una queja, right? And then, we're going to be moving forward. Nos dice, write down two more reasons to file a complaint. ¿Qué serían otras dos razones por las que podríamos nosotros presentar una queja? María decía, the computer is very slow. I want to file a complaint. La computadora está muy lenta. Yo quiero presentar una queja. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían otros dos motivos por los que pudiéramos presentar una queja formal nosotros? For example, can be my computer doesn't work. Exactly, that could be one. My computer doesn't work. My computer doesn't respond, ¿verdad? Por ejemplo, oh, in my case, this morning, my mouse didn't respond. It wasn't responding. En la mañana, el mouse de mi computadora no estaba respondiendo. So I filed a complaint, right? My mouse is not responding, okay? So let's see then. Can I say my computer is broken? Yes, my computer is broken. What's the problem? I don't know. It's not turning on. It's not responding. It's not connecting, right? Cuando ya decimos it's broken, es porque no responde en general, right? Pero yes, it is possible to say that. Yes. Now, if we move forward, we have a form. We have a complaint form in here. Tenemos un formulario de queja. Así es como se vería cuando ustedes presentan un formulario de manera ya legal, digamos, right? Cada compañía tiene uno diferente, right? In my case, I work in a shipping company. En mi caso, yo trabajo en una compañía naviera. Y siempre que algo pasa, que la carga se pierde, que la carga se daña, etcétera, quieren presentar una queja, la gente manda un correo, pero no basta solo un correo, siempre se les envía un formulario, un link, con un formulario similar para que hagan la descripción, den los datos, quién se queja, cuál es la fecha, todos los números de teléfono posibles, dirección, todo, y luego les dice, complaint information, describe the nature of the complaint, ¿ok? Y ahí la persona empieza a escribir, on this day, y pone la fecha, on tal y tal fecha, y empiezan a escribirlo. A veces narran toda la historia en pasado, o a veces simplemente mencionan en presente cuál es el problema que está sucediendo, right? So, quiero que le tomen captura a eso, tómenle foto, tómenle captura, tómenle, hagan un recorte, lo que necesiten, porque vamos a entrar a las salas y van a hacer ustedes una conversación donde ustedes van a presentar un complaint form, ¿ok? Una de ustedes, una de las personas de la sala va a ser como la, ay, espérenme,
como Mike aquí en la conversación, como Mario aquí en la conversación, como Mike, y la otra persona va a ser como María, que está poniendo la queja, está contando de qué se trata. Entonces Mike le va a decir, o sea, no se va a llamar así, pero quien haga el papel de Mike le va a decir, ah, okay, if you need help, if you need assistance, you need to file a complaint form. Si se quiere que le ayudemos, va a necesitar llenar un formulario de queja. Y entonces la persona le puede preguntar, and what is a complaint form? And where do I get it? Where can I find it? Ah, oh, don't worry, I can send it to you by email, etcétera, etcétera. Siguiente escenario, la persona ya llenó el formulario y ustedes lo revisan. La idea es que lo tomen captura o le tomen foto ahorita porque le van a proyectar también la imagen. ¿Okay? Van a proyectar la imagen cuando regresemos y vamos a ver cómo hicieron todos los datos, ¿de acuerdo? Más que todo, obviamente, nos importa la descripción, pero se va a llenar todos los datos de la ficha de ustedes llenando un complaint form for the first time. Okay? So, we're going to open the rooms. Vamos a abrir las salas. Van a tener 10 minutos para esto y luego regresamos a ver si ocupan un poquito más. Okay? Porque va a ser son dos partes. Es la conversación alrededor del complaint form y llenar el complaint form y mostrarlo en pantalla, right? Y al final una resolución. Ya que lo recibieron en el complaint form, ah, vaya, ya revisamos esto y esto va a pasar, okay? Pero sí tiene que presentarse para que ustedes tomen medidas, okay? So, es como, entonces va como en etapas. Primero una persona llama, avisa qué es lo que pasa, la otra le dice, sí, bueno, qué lástima, pero si no llena el formulario no se puede. Entonces le dice, y ya le pregunta, ay, ¿cuál es ese formulario? ¿Dónde lo hay? ¿O se paga? Etcétera. Todo tipo de preguntas que sean de conversación relacionada a esto, se las contesta. Y luego, siguiente escenario, les decía, ya proyectan en pantalla el complaint form ya lleno. Dice, vaya, aquí está, ya lo llené, amigo. Lo recibió, confírmeme. Ah, yes, we got it. Y lo empiezan a leer. Entonces de ahí le dan una resolución. So, es como bien completo el escenario que van a hacer ahorita. Así que vamos a iniciar con 10 minutos. Si ocupan más tiempo después, se les da, no hay ningún problema, pero nos aseguramos de que cumplamos las etapas de la conversación que les mencionaba. Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar. Tenemos 10 minutos a partir de las 21. Pueden comenzar a ingresar. Vamos ingresando a las salas, por favor, los que puedan. Sus compañeros los están esperando ahí. Teacher. Dígame. Le mencionaba ahí en el chat que hoy por la tarde me intervinieron una muela, entonces al hablarme me duele, entonces le comentaba que no voy a poder participar porque estoy tratando de evitar hablar lo menos posible. Sí, en su caso es comprensible, Gerson, no se preocupe, pero si tengo 14 personas que no están participando, sí es bastante alta la cantidad, así que los que se puedan conectar a la sala, que de verdad pueden conectarse, por favor háganlo porque sus compañeros también les damos la chance de que practiquen, ¿de acuerdo? Sé que no todos los que están acá sin participar de verdad no pueden hacerlo. Así que los que puedan, conéctense por favor a las salas. Hola, teacher. Yo igual voy bajando ahorita los chorros, por eso no he podido participar, pero cuando llegue a la casa. Sí, ya. No se preocupe. Sí, Alexa, no se preocupe. Yo sé que usted siempre se incorpora. No se preocupe. Thank you. Gracias.
Teacher, I have a question. Dígame. Este, ¿se va a llenar el cuadro con esa información o se va a hacer una conversación como la que está anteriormente? Es las dos. Eso les decía, que es una, esto es completo el ejercicio. Tienen que hacer la conversación alrededor del complaint form y presentar el complaint form y terminar después. ¿Ok? La idea es como quiero quejarme de esto, por esto y esto. Ah, ok, mire, yo no le puedo ayudar si no me llena el formulario. Ah, ¿y cómo lo consigo? ¿Y qué hago? ¿Cómo me lo manda? Etcétera. Se lo manda y usted ya lo llena, lo presenta en pantalla ya completo. La persona que está atendiendo va a leerlo y va como examinarlo y ya después le va a decir como la resolución. ¿Ok? Ok, teacher. So yes, por eso les decía que iban a ocupar más tiempo, así que no sí, sé cómo van. Teníamos esa duda. Right. Pero ahorita sí ya quedó claro, right? Sí, porque me decía que se la conversación, no, pero hay que llenar esto, entonces. Yes, okay. So, okay, I'm gonna, yeah, vamos a abrir la sala a partir de este momento y van a tener desde ahorita hasta las 9 en punto, okay? Thanks. Uh-huh. Para que puedan completarlo. Pueden ingresar ahora a las salas. Buenas noches, teacher. Disculpe, ¿me podría redirigir? Lo que pasa es que está un poco lenta mi computador. Ahorita se lo permito. Lo voy a mover a la sala 5, pero no vaya a aceptar todavía. Ya lo voy a avisar. Okay. Ahora sí. Ahora sí ya puede aceptar. Gracias, teacher. Bueno, a la orden.
All right, we're all back to the session. Before we begin, I'm going to take your attendance. Antes de iniciar, voy a tomar las asistencias. So please be ready when I call your names, okay? Estamos en jueves 30. Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Luisa Espinosa Pérez. Andrei Pardo Camacho. Belvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Eraibin Neftalí Medina. Present. Thank you. Erlín Melquisedec Castro. Present, teacher. Thank you. Gerson Ezequiel Cruz. Present. Thank you. Henry Omar Alberto. Jacqueline Yvonne Ayala. Teacher, David Munguía, presente. Ok, José Daniel Castro. Present, teacher. Thank present, you. Teacher. Luis. Thank you. José Daniel Castro ya me dijo present. José Luis Torres. Juan Carlos Fuentes Cedillos. Present, teacher. Thank you. Kenia Maricela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Present, teacher. Thank you. Moisés Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar. Present, teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present, teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present. Thank you. David Emanuel Ardón. Present, teacher. Thank you. All right. So let me check. We're going to begin. We're going to hear room number one. Tenemos a la sala uno. ¿Están listos para compartir pantalla, Juan, Nancy? Yeah. Perfect. We're going to begin with you guys. Los escuchamos. Okay. Let me. Good evening. Thank you for calling to Super PC. My name is Nancy. How can I help you? Good evening. My name is John. I'm calling because I have problem with the license of my new computer. It's expired. Could you help me? Sorry for the inconvenience. With great pleasure. You need to fill out a complaint form. I will send the form to your email for you to complete. Thanks. I'm getting in right now. Okay. When do you finish, please? Send the form to my email. Already complete. It is the moment I send it to you. Thank you. Let me see. Okay, here I have your form. Read me, please, your problem. Okay, the good is my computer is new. I bought today a tournament, but the lesson is expired. I can work on an application in my PC and the system operator to show a notification that the lesson is expired and I need to buy a new, but I pay for the lesson. Okay, thank you. In 2 hours, I send a new license to your email. Thank you for your help. Okay, with great pleasure. It's over, teacher. Very good job. I want to congratulate you, room number one. Muy bien hecho el ejercicio. Also, you were using different grammar to express your situation and hicieron cabalos pasos, right? This is real life. Lo que les mencionaba, en la vida real así funciona. Yo trabajo en una naviera y así es con los clientes, right? If something goes wrong y si algo pasa y ya entra
formato de voy a quejarme formalmente, si es como, vaya, le voy a mandar este link, y usted llena el formulario y de ahí revisamos, right? It's exactly how it is in real life. Así que muy buen trabajo, lo felicito, sala 1. Thank you. Okay, now we're going to continue with room number 6, if I'm not mistaken, they will add. Yes, we have room number 6, y acá tenemos a José Luis Torres y Pedro Salazar. Los escuchamos. Hello, teacher. Fíjese que el formulario de queja no lo terminamos, pero la conversación sí. Toda la conversación, okay. Teacher, sí. Pero pudieron mencionar la parte de la descripción del problema. Sí. All right, con eso nos vamos. Ok. Hay que compartir, ¿verdad? That is correct. A pleasure to greet you from the Air Condition Technical Support Department. My name is Joseph. I need you file a compliment about my air condition in my home. I'm very sorry that this equipment is not working for you. Please describe your problem. Well, I turn on the air is don't work properly. I will mail you the complaint form. At this time, we will send you another air condition with the same capacity. Thank you, very good of you. Finish, teacher. Hasta ahí, teacher. All right, thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Muy bien hecho, Peter and Joseph. Okay, very good job. Thank you, Pedro, José Luis. Nice. Describing issues, descripción de problemas, siempre tiene que ser lo más específico posible. Y así lo hicieron. So very good job. Thank you. Okay, now, continuing, we're going to listen to room number 7. And room number 7, we have Jacqueline, Yvonne Ayala, y Moy. Los escuchamos. Okay. Okay. Voy a compartir pantalla. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Don't worry. Good morning. Welcome to the telephone line reporting center. What is the name of your complaint? To your complainant? I have a Wi-Fi single file. Can you give me a work phone number and fax number? I'm giving you a work phone number and fax number. Because I do have. Okay, can you say me more of your complaint? Yes, I can. I have a problem 3 weeks. Yesterday was the most. I have a lot of work. My work and working hours every day. I always pay my bills on time. The failure always occur. 8 p.m. Oh, let me. How long have you had the router? I have it to love inside maybe 5 years. Okay. The technical team will change your router this same day. I'm sorry that we didn't have to change the router before. Many customers have made the same complaint. Okay. Only that, teacher. All right. Very good job, room number 7, Moy and Jacqueline.
It was very detailed information. Siguieron las cosas al pie de la letra. Y la parte importante, que es lo que más buscamos, es cómo ustedes reportan el problema, right? Que sea lo más detallado, lo más específico, y justo así lo hicieron. So, very good job. Thank you. Muy buen trabajo con el, con el formulario. Thank you. Muy buen trabajo también. All right. Now, continuing, tenemos a room number 8, and we have David Emanuel Ponce and Sonia Martinez. Los escuchamos. Si le dejan de compartir, Jacqueline, ahí, para que puedan. Perdón. No hay problema. Yo he olvidado, he perdido la memoria, Sonia. Caray. Right. Vamos con David y Sonia, por favor. Okay. Hello, Sonia. Good morning. My name is David. How can I help you? Good morning, David. So I just called because I need your assistance, please. Okay, Sonia. At this moment, we will be checking the modem and doing the configuration, but you have to fill out a complaint form to control customer complaints. Okay, do you send me the complaint form by email? Yes, we will be sending it to you by email. Can you please give me your email, Sonia? Okay, it is soniamartinez@gmail.com. Okay, at the moment, I am sending the form to your email. Anytime else I can help you with? Perfect. No, that's all for now. Done. Thanks for calling technical support. Have a happy day, Sonia. Okay, thanks. Complaint 4. Name of complaint name, Sonia Martinez. Date, Thursday, 15 March, Townsend 2 and 23. Home phone number 7007-6607. Street address, Street La Mascota, Passage 14, House 3, City San Salvador. Email address soniamartinez@gmail.com. Complaint information. Describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. The modem turns off frequently and often has a bad signal. Sometimes it does not respond, and where it is disconnected, it gets too hot. And when it is turned on, it remains open and it takes time to turn on. Finish. All right, very good job. Felicitarlo porque siguieron al pie de la letra las instrucciones también. Y felicitarlo, David, porque leyó cada uno de los campos del complaint form. Este tal cual es como se hace cuando ya estamos en la etapa de revisar una queja con el cliente enfrente. O en la llamada o en la videollamada, se revisa paso por paso para asegurarnos que todo esté correcto, right? So, very good job. Thank you for your efforts, David and Sonia. Muy buen trabajo. All right. Muy bien. Felicitar a todos los que participaron. Hicieron un excelente trabajo describiendo los problemas y presentando el complaint form. So, very good job. Okay. So, now we're going to... si me dan chance para compartir ahí, David. Thank you. All right. So for tonight, we have a little bit similar topic, but also different topic. Okay. Le voy a compartir la pantalla.
so we can check in. Okay. We're talking, continuando con el tema de los auxiliaries. Auxiliary verbs que yo puedo utilizar para expresar cosas, right? En este caso, ustedes ya vieron cómo usar would like to, right? Y expresiones como I'm sorry, I think there was a mistake, okay? Etc. So now we're going to talk about could you. Could you. La L no suena, solo suena C-U-D, could. Could you, all right? Y tenemos acá ejemplos como could you pass the ball? Could you give me a second? Could you hand me the drinks? Could you please tell me where the bathroom is? Could you please tell me what's in this dish? Could you tell me what's the time? Etc. Right? So I'm going to need 3 volunteers for this paragraph. Ocupo 3 voluntarios para esta lectura de acá. Primera persona lee un párrafo. Segunda persona lee este párrafo y la última persona lee los ejemplos. Ok. So, Moy, nos ayuda con el párrafo 1, por favor. Ok. Nancy, nos ayuda con el párrafo 2. Hasta, please. And look at the following. Hasta acá, so the difference. Y una persona más para leer los 3 ejemplos. Veamos. Belvin, por favor, nos ayuda con los ejemplos. Iniciamos, Moy. Making polite requests are a part of daily life in a range of situations. And we might be in a formal setting like an office, at a work party, or we might be making a request because we need something. Sometimes, even with friends, we miss adopt a polite tone in stating or request so that we don't shoot some rope. When making polite requests, the modals hold and wall are very useful. Starting your request with these 2 modals immediately makes your request a lot more polite. Another word that's often used when making a polite request is please. Look at the following sentences and notice the difference. Pass the sauce. Did again intrusional. Please pass the sauce. A little less intrusional. Would you please pass the sauce? Very polite and making a request. Me quedé mute. Thank you, Moy, Nancy, and Melvin for reading. Okay. Nos dice que cuando nosotros vamos a hacer solicitudes de manera formal, de solicitudes de manera educada, amable, a pedir amablemente algo, polite requests, solicitudes amables, okay, solicitudes educadas, ocupamos este tipo de modales, este tipo de modal verbs, could, would. La pronunciación, se la repito, solo suena la U y la D, could. Y con would es lo mismo, suena como madera, would, right? Entonces, nos dice que podemos utilizar estos auxiliaries, estos modals, right? Could and would. Y tenemos acá los ejemplos. Nos dice que usted inicie sus solicitudes o sus peticiones con estos modales e inmediatamente los vuelve más amables, more polite. Right? No es lo mismo decirle a alguien, pass me the salt, que decirle, could you please pass me the salt, right? O could you pass me the salt, right? Y acá tenemos el ejemplo. Si usted le dice a alguien, hey, fulanito, pass the sauce. Es, si se fijan, suena como un imperativo, lo que veíamos en la segunda semana de clases. Un imperativo donde solo damos la orden, le decimos, hace esto, right? Pass the sauce. Hey, fulanito, pass the sauce. Direct and instructional, como un imperative, right? Si le digo la segunda versión, fulanito, please pass the sauce, all right? Igual estoy diciendo que lo tiene que hacer, que lo haga, pero le estoy poniendo el por favor ahí. Veíamos en la segunda semana que para hacer los imperativos más suaves podemos poner el please ahí, right? Y tenemos la tercera versión que es utilizando los modales, right? En este caso, could you please
Pass the sauce. Suena totalmente diferente porque no le estoy ordenando, le estoy preguntando si podría. ¿Podría, por favor, pasar la salsa? Could you please pass the sauce, right? Siempre va a depender del contexto, right? Con quién estoy, a dónde estoy, para saber qué puedo o no puedo usar, right? Mis opciones. Pero definitivamente esta es la versión más formal, la más educada de pedir algo, right? Could you please pass the sauce? O incluso sin el please, solo le dice, could you pass the sauce, right? Ahí es también. Okay? So, aparte de could, quiero que sepan que could, aparte de ser un modal, también es el pasado de can. Can es en presente, could es el pasado. Pero también hace una función de verbo que es para expresar habilidades. Okay? Pero también could es un verbo modal, que como acabamos de verlo, para pedir algo, podría algo, right? Y luego tenemos can, que es un verbo modal y también es un verbo para expresar habilidad, que se puede hacer algo, que es, tiene la capacidad de hacer algo, ¿okay? ¿Y en qué escenarios lo podemos usar? Vamos a ver eso entonces. Me ocupó 1, 2, 3, 4 people. Ocupó 4 voluntarios. Cada uno lee la instrucción y lee los 2 ejemplos, ¿okay? Levantemos la mano, por favor, para leer. Son 4 voluntarios. La primera línea, 2 ejemplos. Línea, 2 ejemplos. ¿Okay? Juan, ¿nos ayuda con la primera, por favor? Belvin con el segundo. Sonia Martínez con el tercero. Y Jacqueline con el cuarto, por favor. Iniciamos, Juan. Ok, let's start. We use can to ask for permission to do something. Can ask a question, please. Can we go home now? Thank you. Y aquí vamos a ver la diferencia. ¿Cuándo ocupo can y cuándo ocupo could para pedir algo? Okay. Nos dice la primera. Thank you, Juan. Nos dice, you will use can to ask for permission. Si usted quiere pedir permiso para algo, una de las formas en que puede hacerlo, no es la única, pero una de las formas es usar can. Can I ask you a question? ¿Le puedo hacer una pregunta, Miss? Can we go home now? Ya nos podemos ir, ¿verdad? Very good. Number 2, please. Could is more formal and polite than can. Could I ask a question, please? Could we go home now? Correct. Thank you. Could, les decía que es el pasado de can, pero también por sí solo es un modal, que es podría, right? Es más formal y más amable que can. Okay, misma pregunta, miren. Could I ask you a question, please? Could we go home now? Y está en español, es lo mismo. Si yo les pregunto a ustedes, alguien me dice, Miss, ¿le puedo hacer una pregunta? O que me diga, Miss, ¿le podría hacer una pregunta? Podría suena menos directo, es más formal, right? Es como de jerarquía, right? Suena más formal, suena más amable que can, right? Next, number 3, please. We use can to give permission. You can go home now. You can borrow my pen if you like. Thank you. Tanto como para pedir permiso, lo ocupamos al inicio de la oración. Can I, can you, can we. Pero también para dar permiso, para garantizar que sí estamos dando permiso, lo usamos después del sujeto. Yes, you can go home now. Yes, you can borrow my pen. Yes, you can ask me a question, right? Y vamos con la última. We use can to say to someone as permission to the sometime. We can go out whenever we want. A student can travel for free. All right, thank you. We use can to say that someone has permission to do something. Misma estructura, sujeto, can y un verbo. Para expresar que alguien ya tiene permiso para hacer algo. Sí, sí puede irse, sí tiene que hacer esto, porque ya tiene permiso. Podemos expresarlo con can. Okay. So, ¿cuál es la diferencia entre can y could? La diferencia única es que could es más formal. Para hacer peticiones, could es más formal, es más amable. Right? Menos directa. Can es más directa y es más para habilidad, right? Para expresar cosas que se pueden hacer, okay?
hay gente de la vieja escuela de la enseñanza del idioma que si usted le pregunta, por ejemplo, está en una clase y usted le dice, Miss, can I go to the bathroom? O no le van a contestar o le van a decir algo como, I don't know, can you? Quizá can, ellos lo ocupan antes, se expresa, ocupaba específicamente para hablar de la habilidad o la capacidad de hacer algo. Entonces, si usted le preguntaba, Miss, ¿puedo ir al baño? Se le contestan como, no sé, puede. Como quien dice, tiene pierna, vaya, ¿verdad? Entonces, no querían que usted utilizara can para solicitudes así. La vieja escuela era así. Ellos querían que usted estrictamente usara could. Could I go to the bathroom, please? O may I go to the bathroom, please? Right? Pero, versión moderna del inglés nativo hoy en día, cualquiera de las dos es aceptable, siempre y cuando usted se adecue a su entorno, ¿verdad? Right? Si le estoy hablando a mi jefecito, no le voy a hablar directo, ni le voy a hablar pesado, le voy a hablar lo más suave que yo pueda, right? Lo más formal. Pero si estoy con amigos, yo sé que puedo utilizar Ken sin ningún problema, right? ¿Preguntas? Tengo una pregunta, acá, teacher. Dígame, Nancy. Sí, bueno, yo siempre he tenido la duda con el can y el may, que mencionó may I go to the bathroom. Yes. ¿Cuál es la diferencia o cuándo se debe de usar el may y cuándo se debe de usar el can? Es lo que les mencionaban, así. Hoy en día ustedes, el inglés nativo, pueden usar cualquiera de los tres, can, may, could, para solicitar permiso para algo. Okay. Pero solo, solamente para solicitar permiso puedo utilizar el may. Por ejemplo, si yo digo, ¿puedo comer? Eso es sí. Tal vez no orientado a solicitar permiso, sino que yo puedo comer. Sí, exacto. Es, acá lo ponen como solo para pedir permiso, pero en realidad para expresar cualquier cosa de si se puede hacer algo, o puedo ocupar may, puedo ocupar could, o puedo ocupar can. Las tres también. Okay, lo único que may y could siempre van a ser las formales, can es informal. Ok, gracias. All right. Muy buena pregunta, Nancy. All right. So, could, ¿cómo lo formo? Siempre es bueno que tengamos una estructura, un orden a seguir. Sí es cierto que acá nosotros ya lo entendimos, ya captamos, ya sabemos cómo va, pero a la hora de armar oraciones, a la hora de empezar, tengo que tener un orden en mi cabeza de cómo voy a armar esas oraciones, right? So we have the affirmative form, y esa nos dice, could comes first in the verb phrase, after the subject, before the other verb. Entonces tenemos sujeto, auxiliar could, y un verbo. Y el complemento, ¿verdad? We could have lunch early, we could participate, we could buy a house with the lottery money, right? Expresando solo versión afirmativa. Podríamos, podría, ¿ok? Ya no estamos preguntando, aquí estamos hablando de la versión afirmativa, ¿ok? Could nos dice una cosa importante. Could no puede ser usada con otro verbo modal o con otro verbo auxiliar, no se puede. Por ejemplo, yo digo, podríamos manejar hasta Francia. We could drive to France. Pero no puedo decir, we could, might drive to France. We might, could drive to France. No se puede. No puedo combinar dos auxiliares en una oración. ¿Okay? O dos verbos modales en una misma oración. No se puede. ¿Okay? Then we have the negative form. Para la versión negativa, could not. Could not lo abreviamos con couldn't. Es exactamente lo mismo que decir could not, pero lo común es decir couldn't, ¿ok? Y nos dice, misma regla que aquí arriba, no podemos ocupar doble negativo, no podemos ocupar doble auxiliar negativo. Por ejemplo, si ocupo couldn't, no puedo ocupar don't o doesn't o didn't, más en la misma oración, right? Por ejemplo, la correcta sería, he couldn't lift that, it's too heavy, no pudo levantarlo. He couldn't lift that. No pudo levantarlo. Muy pesado. Pero yo no puedo decir he didn't could. He couldn't lift. No se puede. Dos auxiliares en la misma. Ni en negativo ni en afirmativo. No se puede. Right? Nos dice también, we can use the full form could not. Right? En contextos más formales, en vez de decir couldn't, yo puedo decir could not. All right? Vickery, did you finish the report?
Si estoy hablando con mi jefe, yo puedo decir, no, no, boss, I could not finish my report. Pero si estoy hablando con mi compañero, le puedo decir, no, I couldn't finish the report, right? Siempre las versiones completas son más formales que las abreviadas. Solo como para que tengan ahí, right? Okay, so, tenemos acá. I have a question. Dígame. The verb is forever, it is normal form. Yes, cuando ocupo could, sí. El verbo se queda en su forma base. ¿Sí? Porque lo que queremos decir siempre sería podría. Podría o podríamos o podrían. Entonces, ese podría es el could, el modal. Entonces, el siguiente verbo se queda en forma base. Yo podría caminar a mi trabajo. Podría es el could. Caminar es en la forma base del verbo, ¿verdad? No puedo combinarlo con otros tiempos. Por ejemplo, progresivo, we could walking, no se puede, ¿verdad? Ni en español tampoco. Yo podría caminando, no da, ¿right? Entonces, por eso siempre en su forma base, sin el to, sin preposiciones, solo could y el verbo en su forma base. Okay, okay? Thank you. Muy buena pregunta, Juan. Thank you. Okay. So, recuerden, teniendo en cuenta que can es más informal y could es más formal para pedir o para hacer solicitudes o expresar solicitudes, right? Entonces nos dice, la primera oración que tenemos dice, I want to have some coffee. Yo tengo ganas de un café. Yo quiero un café. Me dice que tengo que expresarlo en polite request. ¿Cómo lo preguntaría? Yo tengo ganas de un café, ¿cómo lo preguntaría de manera polite? Formal. Formal, ajá. Could I? Sí, exacto, driving. Could I have some coffee? Could I have some coffee, please, right? Yes. Thank you, Raven. Very good. Esa sería la versión polite. Could I have some coffee, please? Right? Luego tenemos la número dos. Aquí me quiero sentar. I want to sit here. ¿Cómo lo haría en una versión polite? ¿Cómo lo pediría? Could I sit here? Yes. Could I sit here? Could I sit here? Right? Y por lo general, yes, go ahead, sit. Right. La tercera también es polite request. Dice, I want to stay with you. Yo me quiero quedar con usted. Yo me quiero quedar con vos. ¿Cómo lo preguntaríamos? Could I stay with you? Exactly. No ocupo el tú, no ocupo preposición. Voy directo. Could stay. Could I stay with you? Me podría quedar contigo, me podría quedar con usted, right? Number four, ahora cambia, es informal request, right? Informal request. Ya no estamos hablando polite, es informal. I want you to pick up the children. Quiero que vos recojas a los niños. ¿Cómo le preguntaría? Can you to pick up the children? Sin el tú. Sin el tú. Can you pick up the children? Mm-hmm. Exactly, right? Ahí estoy más que todo averiguando si tiene la habilidad o la capacidad o la posibilidad, right? Entonces, no es tanto como que lo esté solicitando, más bien estoy averiguando si puede o no puede hacerlo. Luego tenemos polite request de nuevo. I want you to pick up the children. ¿Qué sería? Can you pick up the children? Could you? Polite sería could you. Así, could you. Could you pick up the children? Y si se fijan, suena bien diferente que yo le pregunté, can you pick up the children? Could you pick up the children? Right? Totalmente es más amable o más suave decir could que ocupar can. Es como más de golpe, más directo, right? Luego tenemos, I want you to come over later. Quiero que vengas más tarde. I want you to come over later. Versión polite. Could you come over later? Exactly. Could you come over later? Y la versión informal,
I want you to give me a hand. Quiero que me deje una mano. ¿Cómo lo pediría informal? Can you give me a hand? Exactly. Y ese cuando, por lo general, cuando estamos trabajando en algo, un compañero, compañera, amigo, nosotros venimos y le decimos, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar, por favor? Okay, can you give me a hand? And then, informal version, I want you to pass me the salt. ¿Cómo sería? Can you pass me the salt? Exactly. Can you pass me the salt? Very good. Okay, so we have that. I'm going to share with you the screen for the student's manual. Vamos a compartir la pantalla del estudiante del manual. Y nos habíamos quedado en el complaint form, pero ahora vamos a ver una conversación utilizando could, right? Vamos a empezar a ver could ya en una hora, una conversación. Tenemos a Max y tenemos a Joe, right? So I'm gonna need two volunteers to read. Ocupo dos voluntarios para lectura. Max and Joe. Sonia nos ayuda leyendo Max. Moi nos ayuda leyendo Joe, por favor. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Ooh. It's an UltiPage MX13. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Very good, thank you. All right, miren cómo ellos están ocupando could, right? Con diferentes verbos, diferentes combinaciones. Okay, and we have here the exercise number three, fill in the blanks using the conversation, right? Y ya vimos que ahí le pregunta, could you tell me what the model is, right? Or can you describe the problem, right? And so on and so forth. That would be the regular use, okay? Can you hold on a second, please? Okay, could you tell me what I need to do next, please, right? So, miren acá, Joe le pregunta, déjeme chequear. ¿Me puede esperar un segundo, por favor? Como lo puedo poner en espera, right? En este caso, ocupa can, right? Sin embargo, el Joe, para pedirle ayuda, como él está pidiendo asistencia también, Joe luego le confirma, could you tell me what I need to do next, please, right? So you can use different. Puedo usar las dos versiones en una conversación sin problema, solo no lo usamos dos auxiliares en la misma oración. Eso sí, right? Como la pregunta que nos hacía Nancy, ¿puedo usar can, could, might? O may, cualquiera de esas se puede, right? Lo único que se pide, que se siga la regla por cada una, right? Que no las mezcle, no las mezcle todas en una misma oración. De ahí, todo se puede, right? Okay, so here's what you're going to do. Van a crear una conversación ahorita, no necesariamente de tech support, okay? Van a entrar a las salas, van a tener solamente, les voy a dar 12 minutos de un solo, para que puedan hacer una conversación corta. La idea ahorita es que ocupen could en los diferentes escenarios, ¿ok? Could y can, cualquiera que ustedes deseen. Could y can, o los dos, estaría perfecto, right? La idea es que puedan utilizarlo en el escenario en que ustedes se sientan cómodos. No tiene que ser una conversación muy larga, no se preocupen, solo van a tener 12 minutos, hagan una conversación que ustedes puedan iniciar y terminar. All right, en esa cantidad de tiempo. Las salas están abiertas en este momento. Requisito único que ocupemos could y can para solicitar y para afirmativos también o negativos, si ustedes gustan. Right?
tienen 12 minutos a partir de ahora, pueden ingresar a la sala, por favor.
All right, we're all back. Vamos a iniciar. Escuchamos entonces room number one. We have Juan Fuentes and Nancy Katia. Los escuchamos. Y yo. Daniel Castro. Daniel Castro. Ay, lo siento, Daniel. All right, tenemos a Daniel Castro, Juan Fuentes, and Nancy Katia, por favor. Okay, the context is we are in the zoológico. In the zoo. All right. Hello, guys. Nice to meet you. How are you? Very well, thank you. Nice to meet you, Nancy. How are you, John? Very well, thank you. We can go see the monkeys? Yes, we can go. I need to drink water. Oh, after going to see the monkeys, will we go buy water? Yes, I am very thirsty. We could go visit the Lion King? Yes, let's go. Yes, I'd like to. Finish, teacher. Perfect, very good. That's exactly where we're looking for. Una conversación directa al grano, usando la estructura de la forma más sencilla ahorita, right? Very good job, room number one. Muy buen trabajo. Thank you. Vamos a escuchar entonces a la sala número, what is it? Sala tres. Tenemos a Moy y a Sonia. No sé si Oscar estuvo con ustedes. Solo nosotros dos, teacher. Okay, escuchamos a Moy y a Sonia Martínez, por favor. Ring, ring. Hello, Sonia. Days of not seeing you. What about you? Hello, good morning, Dr. Figueroa. I'm feeling sick. Could you help me to make an appointment? Yes, I could. What day can you visit me? I have Friday available. What time can I go there? I called you the appointment at 2 p.m. Do you agree? Sure. Could I take some acetaminophen? I have pain in my whole body and I have a headache. Oh, yes. You can take acetaminophen. Do not get wet with these rains. Only that, teacher. Very good. That's exactly what we're looking for. Muy buen trabajo utilizando la estructura. Thank you, Moy and Sonia. All right. Next, we're going to hear room number six. We have David Ponce, Jacqueline Yvonne, and Jose Luis. Por favor. ¿Les puedo compartir la pantalla? Que creo que no captura. Yes, yes, not a problem. Sí, porque creo que... Y nos quedamos a mí. Ok, no hay problema. Voy a compartir, pero, Jacqueline. Ok. No sé si están ahí mis compañeros. Sí, yes, I can see. David, José Luis. Teacher, solamente que al final hubo una confusión porque estábamos hablando de camisa y pasamos a la loción. Es que estábamos encima. Vaya, ok, vamos a escucharlos. Ok, hello, can you hear me? Hello, grammar, are you cool, help you? Well, you tell me where the ice for men's shirt is? Yes, my panther Joseph will accompany me. Overhead, please. Make a note. Well, teacher, you are looking for? A lotion, guess. All right. No worry, está perfecto. Es lo que estamos necesitando ahorita, right? Solo iniciar a usar la estructura para medio irnos familiarizando
No se preocupen, mañana es el último día del módulo, así que mañana tenemos práctica desde lo que se vio el día 1 hasta lo que estamos viendo ahorita, incluido, ¿ok? También van a venir todos los temas en el Kahoot, el jueguito que hacemos al inicio de la clase, así que please be ready, review your notes, review your classes, espero que hayan anotado las estructuras, vamos a ver bastante de eso mañana. So please come ready, alright? Vamos a pasar asistencia por última vez esta noche. Please be ready when I call your name. Alexa, Marcela, Cibrián. Ana Luisa Espinosa Pérez. Andrei Pardo Camacho. Melvin Noé Palacios. Present. Thank you. David Inocente Munguía. Present, teacher. Thank you. Eraibin Neftalí. Present, teacher. Thank you, Erlín Melquisedec. Present. Thank you, Gerson Ezequiel. Present. Thank you, Henry Omar Alberto. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Thank you, Jessica Cecilia. José Daniel Castro. Present. Thank you, José Luis Torres. Present, teacher. Thank you, Juan Carlos Fuentes Díaz. Present, teacher. Thank you. Kenia Marisela Aparicio. Present. Thank you. Luis Humberto González. Moisés Ernesto Figueroa. Present, teacher. Thank you. Nancy Katia María. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Giovanni Mengíbar. Present, teacher. Thank you. Pedro Rigoberto Ramírez. Present, teacher. Thank you. Sonia Maribel Martínez. Present, teacher. Thank you. Belmin Cristian García. Present. Thank you. David Emanuel Ardón. Present, teacher. Ok, solo recordarles, por favor, los que están pendientes de la plataforma, avancen lo más que puedan ahora. Mañana solo vamos a venir a hacer el final exam. Ese lo pueden llenar en la clase conmigo mañana. Pero sí, al final de la clase, mañana viernes, esa plataforma sí o sí tiene que quedar completa. All right? So please, okay. please, pónganle ahorita o en la mañana, pero ya mañana solo terminar con el final exam. ¿De acuerdo? Okay. Ok, have a good night, everyone. Descansen, repongan baterías. Los veo mañana para la última clase. Have a good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Bye, descansen. Bye, teacher. Bye, Alexa. Have a good night. Bye.